Amb més dilació dono pas a, a la nova presentació, la farà el senyor Rafael Olmedo. És enginyer aeronàutic, eh, llicenciat també en Ciències Físiques. Eh, fa 15 anys que treballa al món de l'aeronàutica, eh, particularment en sistemes de transport intel·ligent, i va fundar el 2011 una empresa que es diu Geconafsat, eh, vinculada als temes de navegació per satèl·lit. Eh, és autor de diverses patents i publicacions científiques i ha estat galardonat en diverses vegades n'hi ha un d'especial, que és el Premi Especial de l'Agència Europea de Navegació per Satellit i per l'Agència Espacial Europea amb el Galileo Masters Competition. Eh, ell ens farà una ponència titulada Muntanyes d'Innovació l'aplicació Acoustic Trail del Clòster de turisme de muntanya. I bueno, jo crec que és especial perquè hem estat bé amb moltes realitats augmentades, pantalles, i jo crec que tu presentació se va al sonido, ¿verdad? Cuando quieras. Efectivamente. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer sinceramente pues, a la organización y a la OMT pues, eh, de forma personal la invitación y también los representantes del clúster de turismo de montaña que, que se encuentran en la sala. Y lo primero, pues quizá, eh, situar un poco en dónde estamos, ¿no? porque cuando hablamos del clúster de turismo de montaña, que es el que realmente ha dado pie a este desarrollo del que yo voy a hablar esta mañana, pues este clúster es una agrupación empresarial innovadora reconocida por el gobierno español y dentro de estas líneas de innovación y dentro de su actividad de innovación relacionada con el mundo de la montaña, pues toca distintas áreas, entre ellas lo que es la, el tema de la seguridad, seguridad en la montaña, y el mejorar la experiencia a partir de estas actividades de turismo contacta con nosotros por qué? Porque nosotros hacemos innovación, hacemos innovación y en concreto estamos metidos en temas relacionados con lo que es la aplicación, desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en tecnologías de navegación por satélite. En concreto en qué estábamos trabajando, pues trabajamos en cómo ayudar a las personas a navegar de forma diferente, es decir, cómo utilizar los sentidos más allá de lo que lo estamos utilizando ahora mismo para aplicarlos también en entornos hostiles, entornos donde no tenemos cobertura móvil, donde tenemos unas ciertas dificultades para movernos, o bien cómo desarrollar también nuevas herramientas que nos permitan colaborar, compartir información, compartir localizaciones en entornos también donde a veces es difícil, como puede ser el entorno de la montaña. ¿no? Entonces, ¿el marco en el que nos encontramos cuál es? Pues nos encontramos en el marco en el que eh, cada vez más gente eh, acude a la montaña, cada vez tenemos más incidentes, cada vez tenemos más incidentes, más accidentes. Y nos encontramos también pues, con que esas actuaciones de seguridad desarrolladas por los equipos profesionales son costosas, son complicadas y de alguna forma hay que actuar ahí. Hay que actuar reduciendo el primero el que se produzca el incidente desde la base. ¿no? Eh, lógicamente, por pues, los organismos, las empresas, al final están preocupadas también en ofrecer servicios donde la seguridad sea un plus, sea ya algo obligado, sea ya una commodity para el usuario. Es decir, no ofrecer cualquier tipo de servicio, sino servicios que de alguna forma lleven un sello de seguridad. En definitiva, cómo mejoramos la experiencia de aventura por parte de los usuarios, pero al mismo tiempo cómo le ponemos esa impronta, cómo ponemos ese sello de seguridad a las actividades que podemos llegar a desarrollar. En esta línea de seguridad en la que trabaja el clúster se abren dos frentes. ¿no? Por una parte, cómo ayudamos a la persona que se mueve en un entorno de montaña. Y por otra parte, cómo ayudamos también al grupo a desarrollar una actividad más segura. En este campo, pues, hay una primera aplicación que es este Safe Mountain que tenemos aquí, que es una aplicación que gestiona riesgos, de, eh, riesgos en la montaña a partir de crear una red social en la que los propios usuarios y las organizaciones pueden compartir en tiempo real esa información de peligros, de riesgos, e estar informados de lo que está pasando en tiempo real. Y por otra parte tenemos una aplicación en la que lo que tratamos, que es la que yo voy a hablar ahora, en la que lo que estamos haciendo es cómo ayudamos a una persona que se mueve en un entorno natural, que se mueve en un entorno de montaña a navegar de una forma más segura. Claro, nos ponemos en un escenario concreto, el tema de las carreras de montaña. Si nos ponemos en el de las carreras de montaña o corredores de montaña, no carreras de montaña necesariamente. Si nos ponemos en el pellejo de, un, de una persona que sale a correr por la montaña, ¿qué es lo que está buscando? Por una parte, necesita saber, necesita conocer cuál es el recorrido. Por otra parte, navegar sin perderse. O sea, es lógico también que, que bueno, nadie quiere perderse, ¿no? En la medida que vamos corriendo, lo que no queremos es apartar la vista del camino. No podemos estar consultando el mapa, no podemos estar consultando el GPS. Necesitamos, de alguna forma, poder navegar conociendo el recorrido y sin apartar la vista del camino. Entonces, para. Para eh, trabajar de alguna forma en esta línea, es decir, cómo de alguna forma ayudamos a una persona que tiene que tener los ojos fijos en el camino y que está buscando esa otra información para no perderse, situarse respecto del recorrido, etcétera, cómo podemos ayudarle? Pues podemos ayudarle a partir de otras vías de sentidos, es decir, más allá de la vista, pues tenemos otros sentidos que podemos utilizar, aunque los utilizamos a veces con menor frecuencia. Para esta aplicación en concreto, nosotros trabajamos con el tema del sonido. Y aquí quería hacer un pequeño, eh, un pequeño inciso, por una parte, pues que eh, en el tema del sonido eh, sería muy fácil si nosotros de alguna forma pudiésemos dibujar una línea como esta en el, eh, en, el, en el terreno en el que nos señalase el recorrido que queremos hacer. Pero claro, esto no es posible. ¿Qué opción tenemos también? Pues podríamos llevar un perro con una campanita que de alguna forma fuese recorriendo el camino delante de nosotros, con lo cual nosotros, aunque no viésemos al perro, podríamos estar haciendo el recorrido si lo vemos mejor, pero si no lo vemos también lo podríamos hacer. ¿Vale? En definitiva, ¿cómo puedo hacer que un usuario pueda percibir un recorrido si no puede estar ayudándose de la vista para utilizar los instrumentos y, los, y las herramientas que tiene? Y aquí es donde entramos un poco a jugar un poco con lo que es el sonido. Desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitos, desde que nacemos, nuestro cerebro se entrena en identificar lo que son los sonidos con posiciones en el espacio. Es decir, nosotros cada vez que oímos un chasquido, cuando oímos desde un sonajero un chasquido, una pisada, identificamos exactamente dónde ese sonido se está produciendo. ¿Y por qué somos capaces de hacer esto? Porque claro, esto no es el sonido estéreo de izquierda o derecha. Somos capaces precisamente porque esas fuentes de sonido hacen que el sonido llegue de forma diferente a un oído u otro. Por una parte, pues un oído está más lejos que otro de la fuente del sonido. Por otra parte, también nuestra propia cabeza interfiere de distinta manera en el sonido, con lo cual lo recibimos de distinta manera el sonido en un sitio y en otro. Y con esto lo que estamos haciendo es que nuestro cerebro, al final, asocia los sonidos con posiciones en el espacio. ¿Vale? ¿En el fondo qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo nosotros es engañar al cerebro, es decir, si somos capaces de alguna forma de identificar de dónde vienen esos sonidos, si con unos auriculares somos capaces de reproducir los sonidos tal cual los oiríamos cuando vienen del mundo real, nuestro cerebro los interpretaría como posiciones en el espacio. Con lo cual es tan sencillo como esto, bueno, tan sencillo y tan complicado, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues aquí es donde entran las tecnologías de sonido binaural, el sonido 3D, que son las que nosotros utilizamos precisamente para engañar de alguna forma a nuestros sentidos, para hacerles ver o hacerles sentir posiciones en el espacio a partir de sonidos que realmente no se están produciendo allí, sino que se están produciendo en, en, en los dispositivos del propio usuario. En el fondo, si conseguimos localizar esa posición o ese sonido en el espacio, en vez de ese track, lo que podríamos hacer es dibujarle, no dibujarle, dar al usuario una serie de puntos sonoros o unas balizas que de alguna forma fuesen ese cascabel que queríamos que llevase el perro, pero lo generaríamos en los propios dispositivos del usuario. De esta forma, pues el usuario lo único que tendría es esa percepción de que realmente hay algo que le está indicando a partir de estímulos acústicos de dónde se produce el sonido. Esto, cuando hemos hablaba de realidad aumentada. Nosotros lo llamamos también realidad aumentada, pero realidad acústica aumentada. ¿Qué ocurre? Que claro, yo estoy hablando de auriculares estéreo. Entonces, claro, me diréis ya, pero es que yo quiero oír los pajaritos. Digo, no importa, porque también hay auriculares ahora mismo que son los que nosotros estamos utilizando, que son de conducción ósea, son eh, auriculares comerciales, baratitos, pero que al mismo tiempo te permiten oír el, eh, no te obstruyen el sonido del ambiente. Es decir, lo único que hacen es aportar una capa de información acústica sobre el sonido que ya estás escuchando. Con lo cual es esa misma percepción la que tienes, salvo que de alguna forma se está completando con una información que te está orientando. ¿Qué es entonces el Acoustic Trail? Pues con todo esto que hemos comentado, pues el Acoustic Trail es precisamente una aplicación que está desarrollada utilizando las, eh, los sensores GPS que tiene el, de, el teléfono móvil y por otra parte estas tecnologías de sonido, de sonido 3D. De, ¿Qué es lo que busca? Pues dar soporte, ayudar a, a, al corredor de montaña para que pueda desarrollar un recorrido sin necesidad de apartar. La, la vista del camino. Si nosotros entramos en la aplicación, lo que, lo que vemos es esto: vemos algo como, como esto, en lo que al principio tenemos un, un menú de, en el cual vamos a recorrerlo de forma muy rápida, pues lo que, lo que está haciendo. Tenemos una navegación de rumbo, es decir, la típica brújula, pero llevada al sonido 3D: es decir, cómo de alguna forma podemos o marcar un rumbo o saber dónde está el norte y simplemente nosotros a partir de ahí, eh, con nuestros auriculares, seguir una orientación de rumbo. vale por otra parte la navegación de track claro estábamos diciendo el, el corredor lo que quiere es conocer el track saber dónde se encuentra para no perderse y además poder poder navegar sin utilizar sin tener que estar pendiente del dispositivo nosotros a partir de aquí lo que hacemos es que desarrollamos la aplicación en la que el usuario se puede descargar un track cualquiera de, de un servidor se descarga el track, a partir de ahí recibe esa información de cuál es el, el perfil de ese track, la distancia que tiene, el desnivel, etcétera, etcétera. Y por otra parte ve su posición en el mapa trabajando offline, es decir, aunque no tenga cobertura móvil, pues puede ver en todo momento en qué punto se encuentra respecto de ese mapa. Y además se identifican en ese, en ese recorrido, se identifican los puntos asociados al recorrido, es decir, si estamos en una carrera de montaña más sencilla, pues a lo mejor tendremos los puntos de avituallamiento, de seguridad, de, de salida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último lo que tenemos es esa indicación que aquí está representada de una forma gráfica, con lo cual tenemos esa indicación visual, pero que al mismo tiempo en el momento que se apaga el móvil porque se ha activado prote la protección de pantalla, no tenemos más que colocarnos nuestros auriculares y los auriculares son los que nos van a guiar, sin necesidad de tener el móvil encendido ni tenerlo a la vista. Por otra parte, la navegación de puntos. Ya que tenemos puntos, pues bueno, ¿por qué no además de navegar al track podemos seleccionar un punto de ellos e ir directamente a ese punto? Una serie de ajustes que nos van a permitir trabajar con los parámetros de, de la aplicación. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en una aplicación que ahora mismo está desarrollada, que la estamos validando y probando ya con los usuarios finales, que de alguna forma ya nos planteamos, el, eh, está desarrollada para Android, eh, nos planteamos ya una vez validada esta aplicación, pues eh, de, 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 de nuevos desarrollos para otras plataformas y por otra parte extender el uso, porque claro, hemos hablado de corredores de montaña, hemos hablado de, de este tipo de actividad, pero ¿y por qué no para un ciclista? ¿Por qué no para un esquiador? ¿Por qué no para un invidente? Es decir, es una aplicación que nosotros ya en un proyecto europeo de alguna forma colaboramos también con invidentes para hacer accesibles los caminos también, a partir también de, de este tipo de, de señales. Una última reseña para situar el marco en el que nos encontramos. Eh, un, un estudio reciente de la Agencia Europea de Navegación por Satélite. Ahora mismo, digamos que si hablamos en tecnologías de espacio, pues estaríamos hablando de comunicaciones, teledetección y navegación por satélite. La Comisión Europea ha puesto por encima de todas las demás el tema de la navegación por satélite. ¿Por qué? Porque hay una apuesta grande europea ahora mismo en todo lo que es el desarrollar nuevas aplicaciones basadas en navegación por satélite. Si vemos el estudio de mercado que nos plantea la Agencia Europea... Lo que nos está diciendo es, de aquí al 2020, el 47% de la, del mercado que van a generar y que se va a desarrollar en relación a las aplicaciones de navegación por satélite estarán relacionadas con el tema de los smartphones y con las aplicaciones basadas en localización. Es decir, superando incluso a lo que son los navegadores del coche, que ahora mismo todo el mundo lleva un navegador del coche, pues todo el mundo llevará una aplicación smartphone basada en eh, que de alguna forma utiliza esos servicios basados en localización. Es decir, por una parte, el cómo están creciendo las aplicaciones móviles, pero por otra parte nos queremos encontrar también con otra, con otra tendencia y es el tema de los wearables, los vestibles, los, como se traduzca, ¿no? el que de alguna forma es el decir Toda la microelectrónica, si ahora mismo un chipset de GPS, un chip de GPS, son 0,2 centímetros cuadrados. Cabe en cualquier lado. Cuando hablábamos de estas Google Glasses que hablaba Monse, ¿no? ¿por qué no un brazalete? ¿Por qué no un pendiente? ¿Por qué no la ropa? Entonces, esos vestibles de alguna forma van a ser el mundo, eh, nuestro mundo, dentro de pocos años. Es decir, que toda esta tecnología va a estar integrada de una forma mucho más activa. Eh, se comenta ¿no? que dentro de, de aquí al 2020 todo el mundo llevaremos un par de dispositivos de pequeños cacharritos conectados con nuestro móvil, es decir, donde nuestro móvil no pueda llegar tendremos un brazalete, una pulsera, algo que interactúe con nosotros, que saque datos de nosotros o nos ofrezca la información de otra manera. Y de alguna forma, pues es un poco la tendencia a la que vamos ajustando también el cómo las nuevas aplicaciones y los nuevos desarrollos tienen que confluir en las aplicaciones de seguridad relacionadas con el mundo de la montaña y del turismo. Y esto es todo. Pues muchas gracias. Muchas gracias.